amigos, hoy nos encontramos en el Cerro Abuga, en la ciudad de Azogues. Y desde aquí vamos a hacer nuestra caminata hasta el monumento a la Virgen de la Nube. Vamos a iniciar nuestra caminata, son aproximadamente las 12 del día. Vamos a caminar, aquí llegamos hasta un lugar donde se puede estacionar los vehículos. Y de aquí vamos a iniciar nuestra caminata. Buenos días. Y aquí podemos observar la ciudad de Azogues, cómo ha crecido. Hoy está un día un poco lluvioso, un poco de páramo. Vamos a ver si avanzamos llegar hasta el monumento de la Virgen de la Nube, que se encuentra en la cima del Cerro Abuga, en la ciudad de Azogues. De aquí podemos ver el largo y ancho de la ciudad de Azogues. Cómo ha crecido. Tonto mami, qué nube. Allá, como quien se... como quien ve la autopista. Ajá. Ahí está. Antes no había ninguna casa aquí. Aquí, cerca de la Buga. Y aquí vamos llegando a nuestro primer descanso. También parece que ser la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Vamos a seguir caminando. Vamos a tomar un pequeño descanso antes de seguir caminando, que todavía nos queda un camino por recorrer. Llegamos a la 13ª estación. Vamos a tomar otro descanso. También estamos mirando que muchas personas que viven aquí dejan como recuerdo varias escrituras, sus nombres, las fechas que estuvieron aquí. Y parece que alguien estuvo aquí tan solo hace un día o dos días atrás. Ahí podemos ver Michelle Campo Verde en su cumpleaños número 12, 4 de junio del 2024, hace dos días atrás. Hace 12 años vine en la pancita. Wow. Hay muchos recuerdos de muchas personas, familia Quito Buñay, que vinieron el 23 de febrero del 2023. Y muchas otras personas que dejan sus nombres aquí en estas bancas. Vamos a continuar con nuestra caminata. Estamos ya casi llegando a la cima de la Buga y aquí se aprecia mucho mejor la ciudad de Azogues. Como hoy es un día nublado también, podemos apreciar que estamos ya por encima de las nubes. Allá al fondo se observa el Cojitambo. Vamos a ver, aquí estamos ya en la 14ª estación y ya podemos observar a la imagen de la Virgen de la Nube. Estamos a pocos pasos ya de llegar a los pies de su monumento. Vamos a continuar con nuestra caminata. Y ahora sí, cuando son las 12 y 35 de la tarde, hemos llegado. Hemos llegado ya a la base, a los pies del monumento de Nuestra Señora de la Nube. Nos hicimos aproximadamente 35 minutos. Empezamos nuestra caminata a las 12 en punto. Hicimos dos cortos descansos y ahora a las 12 y 35 del día estamos ya aquí, llegando hasta la cima del Cerro Abuga,
donde se encuentra la Virgen de la Nube, el monumento a la Virgen de la Nube. También estamos aquí observando otro monumento que dice: recuerda que cuando abandonas esta tierra, no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado. San Francisco de Asís. Y esta es un monumento en memoria de Fray Manuel Ezequiel García Verdugo, que vivió del 9 de octubre de 1942 al 23 de octubre del 2020. Gestor y mentalizador del monumento de la Virgen de la Nube en el Cerro Abuga. Recuerdo de la comunidad franciscana de Azogues y de la familia García Verdugo. Este monumento fue levantado en Azogues el 5 de junio del 2022. Qué rico el olor a las flores. El aroma tan linda. Hay un hermoso jardín aquí. Y aquí hemos llegado con nuestros familiares hasta la cima del Cerro Abuga, hasta donde se encuentra el monumento a la Virgen de la Nube, la madre del ecuatoriano ausente. A un lado del monumento también se encuentra una capilla donde se celebran las misas el primer domingo de cada mes. Bueno, buenas tardes. Saludando pues de aquí desde el Ecuador, desde el Cerro de Abuga. Aquí estoy en el Cerro de Abuga, donde está nuestra Madre Santísima de la Nube, la madre de los ecuatorianos ausentes, y venimos siempre a implorar y a rogar a Dios, pues, y a ella mismo, por todos que están ausentes, y aquí de los que están presentes, los que están aquí de todo el Ecuador, por todo el mundo, hay que rogar a la Virgen Santísima, porque ella es la madre de nuestro Señor y madre de nosotros. Saludando pues a todos los familiares, conocidos, amistades, a todos con mucho cariño, con mucho respeto, a todos, que todos que puedan ver. Mi nombre es Margarita Morocho, desde de aquí del Ecuador, desde la Abuga, de los pies de la Virgen Santísima. Este es Llambo Gullancillo, que antes sabíamos chupar, cogiendo y vendíamos también. Estábamos de bajada y vimos que aquí hay tomates de árbol, hay manzanas todavía, y le pedimos a los dueños que por favor nos vendiera las manzanas. Ahí está la señora tratando de hacer caer las manzanas. Ya cayó uno, ahí va otro más, ya cayeron dos manzanas. Y vamos a pedirle también unos tomates de árbol que ya están bien maduritos. Ahí están los tomates y los... Ese está el rico, olorosito. Toma, mirlo. Thank you.
Desde aquí, desde el monumento a la Virgen de la Nube, nos despedimos de aquí del Cerro Buga y nos despedimos de la Virgen de la Nube, de este pequeño paseo, de este pequeño recorrido que hemos hecho por aquí. Vamos a seguir caminando, así es que les invitamos a estar pendientes a todos nuestros videos, a nuestro canal, para que así puedan disfrutar de los videos que producimos y lo grabamos con mucho cariño para toda nuestra gente, especialmente para la gente que no puede regresar, no puede llegar hasta este lugar. Nos despedimos desde este lugar. También las invitamos a visitar nuestra página wilam.com, donde estarán las imágenes y las fotografías de este hermoso lugar.